Hola, 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 hola. Hola, buenas noches, Miguel Martel. Escucha, ¿se escucha bien, Miguel? Sí, se escucha bien. Gracias. Bien, por respeto al tiempo y a usted, vamos a iniciar, Miguel, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar la sesión 2, la sección 4, y vamos a comenzar con el contenido 4.2, que se refiere a los controles de formulario. Los controles de formulario que generalmente ustedes suelen ver y utilizarlos en algunos sistemas que hoy en día ya no es común, ¿verdad? Ya no es nuevo, sino que casi en su mayoría tiene todas sus aplicaciones digitales. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que son los controles de formulario. Hablamos un poco en la clase anterior
acerca de Visual Basic, acerca de la caja de herramientas, acerca de qué es lo que podemos hacer nosotros utilizando desde el programador, utilizando la herramienta de Visual Basic, ¿verdad? Tenemos cuál es el objetivo para esta sesión, dar a conocer cuáles son los botones de controles, cuáles son las cajas de herramientas y cuáles son esos botones que vamos a poder aplicar para utilizarlos en nuestro formulario. Recordarles que cuando hablamos de Visual Basic, es decir, que queremos utilizar un formulario basado a las herramientas de Excel. El estudio puede ser una tarea agotadora, especialmente para aquellas personas con poca paciencia. Sin embargo, la historia recoge muchas frases de motivación para estudiar que pueden servir para ver esta clase de actividades de un modo más positivo. En ocasiones, dar lo mejor de uno mismo o no hacerlo es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud, de la mentalidad que nos acercamos al estudio. Miguel, decirle que esta es una herramienta más que importante, decíamos en la clase anterior. Decía también de que esta es una forma más directa de qué es lo que yo necesito que me aparezca en la pantalla principal como formulario, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nos vamos a ver acá nuestro, fíjense bien, nuestro libro de Excel se llama Clase 4.2, Excel Avanzado, y vamos a comenzar a trabajar lo que son los ejercicios. Y justamente, según el contenido que estamos desarrollando, habla acerca de los famosos controles de formulario. Los famosos controles del formulario que nos van a servir para que nosotros hagamos muchas actividades. Y entonces acá estos botones o estos controles los vamos a aplicar a nuestro formulario. Si usted puede observar acá, nos dice User Form, ¿verdad? Que es cuando nosotros comenzamos a insertir un formulario de usuario. Y aquí, según la clase anterior, estábamos viendo los text box, ¿verdad? Y los labels. Tenemos el label 1, el label 2 y tenemos el label 3. Y luego teníamos los text box, que son las cajas de texto, donde nosotros vamos a escribir prácticamente los nombres que estamos solicitando. Luego, y de saber de que cuando nosotros vamos a digitar un nombre, vamos a completar estos botones. Quiere decir que esto se va a ir a algún lugar. ¿Sí? Esto se va a ir hacia un lugar y es que cuando estamos trabajando en Excel, el objetivo es de utilizar nuestro formulario para que esto prácticamente, ok, gracias, Miguel, para que ustedes puedan observar que prácticamente por medio del formulario que nosotros hagamos, vamos a poder, si aquí, por ejemplo, vamos a ver, digo nombre, ¿verdad? Aquí digo nombre, ¿ya? Aquí digo, por ejemplo, código, ¿verdad? Digo código. Vamos a ver. Si aquí digo código, entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a solo a quitar algo acá. Ok. Para que identifiquemos esta parte. Entonces venimos, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar acá
una tabla, que es lo que vamos a usar en Excel. ¿De acuerdo? Así de esta manera. Entonces acá vamos a tener el nombre, ¿verdad? Aquí vamos a tener los Cohen, ¿sí? Aquí va a ser el nombre. Y luego vamos a utilizar lo que es el código. Entonces, vamos a agregarle aquí código. Entonces, lo que estamos haciendo es que si yo escribo nombre, estos datos que tengo acá, a la hora de que yo acepte o guarde, va a ir a almacenarme, fíjense bien, todos los datos que yo introduzca por medio de este formulario. Todos estos datos se van a ir a agregar a una tabla como registro, nombre, teléfono, email. Esto prácticamente me permite ingresar un registro, ¿sí? Por ejemplo, de que aquí este va a ser nuestro registro 1. ¿Sí? Y este va a ser nuestro registro 2. Ok, vamos a observar bien. Entonces, cada vez que usted introduzca los datos y le dé guardar, vamos a ir agregando los registros acá. Si usted viene y aquí dice Miguel, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente acá nosotros vamos a tener ese nombre llamado Miguel. Aquí. Acá, como dice teléfono, obviamente aquí tendría yo que cambiarlo, ¿verdad? Y decir que aquí dice otra cosa, por ejemplo, teléfono, ¿verdad? Ok, hasta ahí nomás. Entonces, esto sería mi primer registro. ¿Sí? Cuando ustedes le dan a aceptar, los nombres se van a depositar a nuestra tabla de Excel. Ahora bien, los controles, me gusta trabajar esta parte porque después nos vamos a los ejercicios. Acá los controles etiqueta, que sí le vamos a llamar a estas, nos permiten mostrar en nuestro formulario dónde es que normalmente vamos a escribir, dónde vamos a escribir las indicaciones, ¿verdad? Los títulos, los nombres de recuadro en el primer paso. Es decir, vamos a utilizar una pequeña tabla de bases de datos, así la vamos a llamar. Una vez que creamos el formulario, seleccionamos del panel herramienta de la funcionalidad label y le agregamos. Usted puede aplicar mayúsculas o minúsculas como guste. El texto se modifica al darle clic. Fíjense bien. O si no, nos vamos a la palabra que aparece en las propiedades de este objeto que se llama caption. Esta palabra que dice caption, entonces nos va a permitir escribir lo que es el nombre de etiqueta. Para realizar este cambio, solamente seleccionamos el control y se mostrará la ventana de propiedades donde vamos a hacer las modificaciones. De igual manera, el texto desplegado en los botones de comando, así va a ser. Luego tenemos el famoso text box. Bienvenidos a los que ya se conectaron. Ya casi finalizamos este curso. Por favor, sigamos, aprendamos. Algunos de ustedes de seguro va a querer trabajar en diseño, análisis, diseño de sistema.
Y qué bueno, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el control cuadro de texto, el text box, ¿sí? Control cuadro de texto. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este cuadro de texto? Es prácticamente, nosotros vamos a utilizar el text box cuando escribamos nuestros nombres. Es una cajita. La vamos a ampliar con los botones de control, ¿verdad? Para ver la latitud, longitud que se va a considerar según el label también. Por medio de este botón vamos a utilizar, fíjense bien, el texto de entrada. El texto de entrada. Y todo esto va a ir pegado a una variable que es el botón, ¿de acuerdo? Para las cajitas en Visual Basic que se llaman text box. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos el text box, que es este, y lo arrastramos dentro de nuestro formulario. Prácticamente estaría quedando de esta forma, que ya lo vamos a ver. Y luego el botón, control botón de comando, ¿sí? ¿Para qué sirve el botón control de comando? Vamos a ver quién sabe. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, creen, mi botón de comando? Los botones de comando, fíjense bien, prácticamente nos van a permitir a que nosotros a la hora de hacer un clic va a realizar una acción. Y esta acción puede ser limpiar el formulario, eliminar el registro del formulario que estamos trabajando, guardar los datos del formulario que tenemos y qué más. Vamos a tener que utilizar todas las ejecuciones que querramos hacer dentro de nuestro formulario. Si queremos llamar otro formulario, igual. Si queremos cerrar el formulario, igual. Vamos a utilizar estos control botón de comando. ¿De acuerdo? Un botón de comando de un formulario puede iniciar una acción o un conjunto de acciones. Por ejemplo, vamos a crear botones de comando para abrir el formulario, de acuerdo a lo que les mencionaba. Y para insertar un command button, así un command button en nuestro formulario, van a seleccionar ustedes dentro de la caja de herramientas que se llama command button 1. El segundo se va a llamar command button 2. Nosotros escribimos generalmente prefijos y sufijos, ¿verdad? Preantes y al final también son los sufijos. Entonces, como prácticamente estos se llaman command bottoms, generalmente algunos utilizan las primeras letras. ¿Cuáles creen que utilizarían? Vamos a ver cuáles creen que utilizarían. Generalmente utilizan el CMD, el TXT, ¿de acuerdo? Para los cuadros de textos. Y el otro, el label, que es para los textos normales sin necesidad que introduzcamos el texto, es decir, las etiquetas. Entonces, aquí muestra cómo van a hacer para agregar. Ahora bien, en estos botones se utilizan en los formularios, estos botones que sirven para aceptar, guardar, eliminar, limpiar, etc. Cerrar, abrir. Entonces, para personalizar los botones o los text box o los labels, vamos a tener que utilizar. Fíjense bien. Allí dice bien claro las propiedades. Cada objeto tiene sus propiedades y las vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo es esto de utilizar los objetos en los formularios? Vamos a ver.
Aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir ya a compartir Excel y vamos a trabajar ya nuestro primer formulario. Aquí yo recordarles algo muy importante que cuando ustedes trabajan los formularios es que deben de diseñar. Algunas veces alguien utiliza una manera para crear sus propios formularios, ¿de acuerdo? Para crear sus propios formularios. Entonces lo que hacen es que muchas veces lo digitan así, bien. Si yo lo quiero así, yo lo quiero acá, ¿sí? Entonces se hace de caso de que esta va a ser nuestra pantalla de formulario y comienzan a utilizar para acá, serían los text, allá serían los label, ¿de acuerdo? Miren. Y aquí sería el famoso código, ¿verdad? Código. Y aquí vamos a tener que agrandar el texto. Puedo copiar esta misma forma. Y allí en lo que es lo formulario, también podemos copiar. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y aquí agregamos ahora el nombre. Vamos a hacer solo con estos dos. Bien. Fíjense bien, solo hemos tomado estos dos. Entonces, aquí, en el caso de Excel, le doy clic derecho y voy a modificar lo que son las líneas, si en línea, si el relleno, y ahí está. ¿Observen? De igual manera, aquí le damos clic derecho y nos vamos al formato de la forma, sin relleno y aquí. Ya, sin relleno, lo tenemos. Y si no, modificamos aquí, formato de borde. Aquí vamos a ver sin relleno, sin línea. Ok. Y el text box sería prácticamente donde nosotros vamos a digitar, ¿de acuerdo? Así. Claro, en este caso, ustedes lo que tienen que hacer es saber el alto que le van dando al texto y trabajarlo de esa manera. ¿Sí? Lo tenemos ahí y agregamos otro text box acá. ¿De acuerdo? Entonces, basado a este pequeño y repetido formulario, que lo tenemos acá en la clase también, observen, ahí tenemos este formulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nos está pidiendo nuestro primer formulario, vamos a llenar un formulario, vamos a diseñar un formulario de esta misma manera. Nos vamos acá y aquí quiero hacerle énfasis en algo. Si yo voy a comenzar a trabajar aquí en el ejercicio 1, lo que es en programador y luego Visual Basic, el código, perdón, el formulario que voy a hacer, está pegado a ejercicio 1. ¿De acuerdo? Ejercicio 1. Vamos a programador, vamos a Visual Basic. Y ya comenzamos. ¿Bien? Ya comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar un formulario, yo siempre repito esto porque ustedes deben de saber, la vez pasada mencioné las características de la pantalla principal de Visual Basic y aquí observe el proyecto. Ahí tenemos un Visual Basic Project, que es el proyecto que estamos haciendo. ¿En qué hoja estamos? Aquí me indica que estamos en la hoja número 1. Miren, hoja número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, en esta hoja, es que vamos a trabajar el formulario de Visual Basic. ¿Qué vamos a hacer? Primero, yo necesito insertar mi formulario. Le damos insertar.
vamos a utilizar un user form, ¿verdad? Que va a ser el formulario de usuario. Y al activar mi user form, miren, yo voy a cerrar esta parte y ya van a ver dónde la encontramos. Acá vemos el cuadro de herramientas. Vean. Ahí activamos nuestro cuadro de herramientas. Vamos a ampliar lo que es nuestro formulario, ¿verdad? Con el cual le vamos a fijar los tamaños que queremos. Acá, si ustedes observan, cada objeto, si yo le doy afuera, miren, yo lo doy aquí, lo que se ve que hace un clic es esta parte, porque estos son las propiedades de este formulario. Les decía en la sesión pasada de que con el Bad Color nosotros podemos darle el color a nuestro formulario. Bien. Ahora, estas líneas punteadas que se ven ahí prácticamente nos van a dar la línea para que nosotros dejemos los objetos. Yo puedo hacer algo así. ¿Sí? Yo puedo hacer algo pequeño aquí. Y voy a comenzar a cambiar parte de mi formulario. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. ¿Sí? Le vamos a llamar acceso. Y le vamos a acceso al sistema. O le llamamos password o clave. Así se va a llamar lo que es nuestro formulario. Fíjense bien. ¿Dónde me lo cambió? Fíjense que yo todavía manejo esta parte. Acá. ¿Eh? Porque donde le estaba agregando lo que es el nombre. Se lo estaba agregando acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a agregar. Ah, por U. Ok. Ahora vamos a ver acá. Si le doy play, como no tenemos nada en este momento, vemos acá la parte de. Si encontramos la palabra caption, fíjense bien, bad color, power, font, font color, aquí se refiere al texto. Observen. Esto es nuestro formulario. Ahora, aquí lo tenemos, miren. Del código, y este es nuestro formulario. Aquí está. Entonces vengo y voy a agregar la caja de herramientas para hacer lo que necesito. Voy a utilizar los colores. Aquí está mi cacho, miren. Perdón. Ah, y le vamos a agregar. Ok, así le vamos a agregar. Y se llama, generalmente utilizan las tres primeras letras. Miren, FRM1. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer, simple, lo que vamos a hacer es que aquí quiero enseñarles algo más también. Vamos a ver. Okay. Sí. Está bien, aquí podemos agregar los estilos de borde, ¿verdad? Observen nuestro estilo de borde. Bien, entonces ahora le voy a dar clic acá, justamente. Miren, cuadro de herramientas. Le doy clic. Entonces, sí, yo comienzo a crear mi formulario. Vamos a agregar aquí. ¿Ah?
Si ustedes observan acá cómo se llama label 1. ¿Sí? Acá ya lo tenemos. Y ahora yo puedo utilizar mi caja de herramientas. Lo doy clic afuera y ven qué es lo que me escribió. Observen. Entonces me voy a Caption y cambio. Le vamos a agregar inicio. ¿De acuerdo? Así se va a llamar, inicio. Pero nosotros necesitamos que los nombres de los objetos sean más explícitos. Y le vamos a escribir, como estamos con un label, vamos a ver si me lo escribió. Aquí voy a cambiar la letra. Ok, ahí ya tenemos. Y le damos 16. Bien. Ahí está. Escriba clave de acceso. Dos puntos. Y ahora le vamos a escribir que diga bien. Dile qué nombre le vamos a agregar. Clave de acceso. Y ahora cambiamos la fuente. Vaya, aquí tenemos esta parte. Podemos cambiar también, permítame, border style. Ok, lo cambiamos aquí. Bien, entonces como ya tenemos esto acá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener que configurar. Lo que es la fuente, observen, y lo que es el color. El color le damos 16 y aquí le damos dos puntos. Vale. Ya lo tenemos y ahora agreguemos los text box. ¿Sí? Así. Va a ser de largo. Doble clic y se llama text box 1. Entonces, cuando estemos trabajando, le vamos a dar las tres caracteres como prefijo. Le decimos TXT acceso. Ahora es importante que no olviden cuál es el nombre que le estamos dando al objeto. El objeto se llama veamos, TXT acceso. Como que Texaco decía. Acceso, y le vamos a agregar 1 por la duda. Ahora venimos acá y movemos esto. Para que quede en línea. Y aquí vamos a escribir la clave. Ok, si yo quiero copio este, me da igual. Elijo del cuadro de herramientas. Bien. Vale, como es la clave, aquí va a ser. Bien, entonces a la hora de que yo vaya a ejecutar mi formulario, solo me vengo acá y le doy ejecutar. Vale, miren. ¿Pudo observar, Miguel?
Vamos a ver, ¿quiénes más están? Steve, Jacqueline, Diana, ¿pueden hacer esto de manera fácil ustedes? ¿Comprendieron esa parte? Hola, un voluntario que me diga si comprendió esto que hice, este pequeño formulario. Miguel. Ah, ok, Jacqueline le dice, Jacqueline lo está practicando. Miguel, Manuel García. Igualmente, ya ahí lo estamos ya practicando. Excelente. Entonces, esto es un ejemplo. Fíjese que yo voy despacio, despacio, porque se nos puede hacer difícil después comprender qué es lo que vamos a hacer, porque luego van a tener que manejar los códigos de cada uno de ellos. Bien, en este caso, siempre me permite este botón, porque está activado en las propiedades, entonces lo puedo cerrar. Observe. Entonces, aquí prácticamente para que yo pueda cerrarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, aquí aparece mi clave de acceso, vamos a corregir esto. Y aquí pueden ustedes, por ejemplo, agregar un botón, ya utilizamos el cuadro de texto y vamos a utilizar un botón. Okay. Miren cómo se llama esto. ¿Cómo que se llama este botón? Vamos a ver. Un voluntario. ¿Cómo se llama el botón? Ajá. Está fácil, quiero que me den ese nombre para que después lo recuerden a la hora de trabajarlo. Vamos a ver. Te leo el toggle button 1. Así es. Toggle button 1. Correcto, así es. Entonces, prácticamente estamos diciendo que son botones alternativos, ¿verdad? Alternativo. Y ese sería nuestro botón. Gracias porque aquí me estaba diciendo usted. Y además este es un comando. Le vamos a dar CMD. Fíjense bien, no olviden los nombres que le vamos a dar a los objetos porque después los vamos a necesitar cuando hagamos los códigos. Y aquí le vamos a dejar TXT cerrar. FRM. Claro. Si yo le coloco ese nombre, va a ser bastante difícil aprenderlo. Pero si escribo CMD cerrar, no me cuesta. Miren. Ahora tengo que buscar acá. Si le quiero cambiar la fuente. Y si vamos a utilizar una fuente común. Y la otra parte que es necesario que le cambiemos es el nombre con el que vamos a identificar el sistema. Cerrar, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos ya. Miren. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que podamos cerrar? Porque si yo le doy doble clic acá, el código no tiene nada. Yo puedo escribir una sola palabra. End se llama el objeto CM de cerrar y funciona cuando le damos un clic. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Yo ejecuto y lo doy clic. Miren. Ejecuto. Escribo el nombre. Vamos a ver. Escribo usuario y clave. Cierro.
Corregimos aquí. Usuario de la web. Y aquí. Así para que esté mejor. Y ahora lo que yo hice es ejecutarlo. Tan fácil. Y si escribí algo que sea, por ejemplo, y sería José, tal como estaría escrito, aquí, coma, coma, asterisco. ¿Sí? Pero al darle enter, no me va a hacer nada porque no le estoy pidiendo que me haga nada. Le damos cerrar y aquí está nuestro primer diseño de formulario. Cuando ustedes vayan y si les gusta esta parte de programación, generalmente algunos utilizan el primero, que es el formulario de acceso. El segundo, que va a ser el menú principal, y el menú principal va a tener todos los módulos. Es decir, un formulario, abre otro formulario, vamos a ver. Vamos a hacer de caso este formulario, llama a otro formulario, ¿sí? Así, este es el de clave, y si yo ingresé bien, se va aquí, y este, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar nuestro formulario menú. Y este formulario menú va a llamar a los subformularios. ¿Sí? Y agregamos el texto. ¿Verdad? Y aquí sería guardar. Solo vamos a quitar esto. Y vamos a utilizar guardar. Pero, ¿puedo utilizarlo en este momento? No. Si no, voy a escribir registrar. ¿Ok? Ese es el primero. Copio y pego. Miren si puedo aquí. Claro que no. Voy a agregar otro. Este se va a llamar consultar. Bien, consultar y vamos a hacer un último. Vamos a hacer un último que se llama eliminar. Ok, eliminar. Eliminar. Ok, ahí tenemos una de las funciones bien básicas que ocupan estos sistemas. Registrar, consultar y el último. Vamos a agregar el último. Aquí sería salir. ¿Sí? Okay, ahí está. Entonces, este menú va a llevar a su menú para registrar. Este, cuando estamos aquí en el menú, podemos hacer una consulta de registro. Cuando estamos en el menú, podemos eliminar algún registro. Y cuando le demos salir, vamos a salir del sistema. ¿Ok? Espero hayan comprendido esta parte y ahora nos vamos a hacer otro formulario. ¿Dónde es que está este formulario? Si ustedes observan acá, vamos a ver. Permítame. Ok, aquí lo tenemos. Si ustedes lo observan, este Welcome to Access System pertenece a los formularios. Ahora me voy a ir a diseñar otro formulario. ¿Sí?
a diseñar otro formulario. Entonces, vamos a ir a nuestra hoja de Excel. Veamos cómo estamos acá. Nos vamos aquí. Y aquí, ¿qué nombre le vamos a agregar al formulario? Vamos a ver. Un voluntario. Podemos agregarle el nombre que nosotros vayamos a querer. Aquí le vamos a llamar, vamos a ver, FRM1, formulario número 1. Y aquí nos vamos a crear otro formulario. Nos vamos a la herramienta Visual Basic. Observen. Cerrar. Bien. Porque ya tengo este formulario. Entonces voy aquí donde dice ejercicio 3, ejercicio 2 y el 1. ¿Sí? Aquí puedo también ver, cargo ahí. Observe. No hay ningún macro. Bien, aquí está. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un formulario. Creamos el formulario, lo ampliamos. Observe, aquí cambiamos el nombre, cómo se va a llamar nuestro formulario. User for 1 se llama menú. Vamos a agregar en mayúscula. Aquí le vamos a dar clic en agregar los botones. Nos vamos aquí a este martillito, cuadro de herramientas, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar un enunciado. Vamos a ver. Elija una opción. Lo arrastro. Observen, estamos en el label 1, así lo vamos a dejar. Aquí está, elija una opción o ejecute. Fíjense bien, yo estoy borrando aquí y ya lo tengo. ¿Qué le vamos a decir? Para ejecutar el botón. Si este le escribo así o simplemente si es archivar registro, doble clic, tiene Tahoma, tiene la color, el four color y elegimos el que queramos. ¿De acuerdo? Estamos acá. Miren. Lo voy a estirar un rato. Ok, y aquí elijo también la letra. La letra y el tamaño. Ok. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a crear nuestro formulario. Vamos con las labels. Decimos, vamos a ver, aquí puede escribirlo, si no le puede dar propiedades. Vamos a ver, nombre del cliente. Cambiamos la letra, ¿verdad? ¿Dónde es que no vamos a cambiar la letra? Observen. Aquí, en font. Okay, y le damos 16. Bien, aquí está. Miren. ¿Qué me equivocaba? Okay, está. Ahí no funciona el.
acuerdo? Nombre del cliente, otro label, vamos a llamar el código. Código igual, cambia la letra. Aquí. Le damos en los tres puntos, le damos clear. Okay. Aquí está. Fíjense bien. Aquí he cambiado el texto, no le puedo ayudar. Mire aquí cómo se llama el texto. Tahoma. Okay. Si dejamos solo estos dos datos, entonces vamos a regresar al que teníamos, pero no hemos terminado. Agreguemos los text box. Mire, ¿cuál es el sufijo? Text box. Le vamos a agregar T, así, TXT. Le vamos a llamar cliente. Solo la primera mayúscula. Y copiamos o insertamos otro text box. Ok, ahí está. Miren, prácticamente ese es nuestro segundo formulario que vamos a estar trabajando. Aquí pueden ustedes ver las características. Nos aparece si es visible o no, si está alineado acá. Miren, para alinear el texto izquierdo, derecho, centro. Y ese es nuestro nombre del cliente, código, y aquí le vamos a escribir. Departamento. Ok. Aquí escribimos departamento, dos puntos. Cambiamos la letra. Esta es bueno. Nombre del cliente, departamento. Ahora vamos a ir a darle play. Aquí está. Archivar registro, nombre del cliente, código departamento. Y en departamento me hace falta algo. Vamos a ver aquí, cuadro de texto, cuadro combinado, cuadro de lista. Me van a decir ustedes si ya lo pasé al combo box. Ok, vamos aquí. Y aquí le quedó, miren, este va a ser diferente. ¿Bien? Si yo lo agrego normal, va como un cuadro de texto. En este caso, yo aquí necesito algo, cuadro de lista, cuadro combinado, barra de tabulaciones. Y con el cuadro de lista. Bien, ahí lo tenemos, miren. Aquí está solamente para que lo comenzamos a trabajar. Le doy clic acá y se llama List Box. ¿Sí? Le vamos a agregar List Box. Bien. Aquí estamos y agregamos los botones. Y le vamos a llamar aquí. Guardar. Como le hemos dado guardar, vamos a agregar antes que nada un frame, un marco.
Vamos a regalar. Voy a ampliar todavía mi formulario para que sea más estético. Si yo lo ubico allá, queda atrás. Me vengo acá. Vale, entonces aquí. Permítame. Ok, vamos a ver ahora. Entonces, acá nos vamos a Visual Basic y agregamos un marco. Mire cómo se llama este marco. Se llama Frame 1. Tiene el caption. Mire. El caption aquí está. Elija botón. ¿Sí? Le damos elija botón. La letra, la home 16. Ok, aquí lo tenemos. Miren, elija botón. Si vamos a agregar un estilo de borde, en borde, ahí está. Observe qué más le podemos agregar. Ah, si queremos que aparezca. Ah, si queremos que lo activemos, quiere decir, vamos a ver el otro. Permítame, vamos a ver la línea. Ok. Bien. Esto es entre lo más importante que ustedes van a trabajar. Y entonces, acá en este framework, lo voy a estirar más. Y voy a agregar dos botones. ¿Sí? A este botón, si agregamos un botón, no hemos agregado ninguno. Nos vamos aquí y le vamos a dar guardar. ¿Sí? Igual trabajamos el objeto. Este es el objeto, miren. La letra. Vamos a ver. Aquí estoy cambiando la letra. Veamos aquí el back color. Observe. Ahí tenemos esto. Tenemos un botón ya y luego vamos a agregar otro botón de comando. Y nos vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a agregar limpiar. ¿Sí? Limpiar, cambiamos el texto. Cuando ustedes lo hagan repetidas veces, ya no les va a costar. Ya está limpiar. Veamos el color. Vamos a ver el bad color. Ok, ya lo tenemos. Y el texto también. ¿Sí? Aquí lo tenemos, el four color. Bien. Y hacemos el último botón. ¿Sí? Este botón, que va a ser un botón alternativo. Se va a llamar salir. ¿Sí? Y aquí agregamos lo mismo. Cambiamos la letra. ¿Qué más? Vamos a cambiar el back color. No, este no es. Ok, aquí están ya los tres botones. Miren, estamos en el modo edición. Vamos. Bien, ahí lo tenemos. Usted tiene que darle el toque. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
vamos a ejecutar. Miren. Bien, nombre del cliente, código de departamento. Entonces acá, cuando nosotros utilicemos esto, vamos a, en la siguiente clase, vamos a aplicar lo que son los códigos a cada uno de ellos, ¿sí? Por favor, tómele una captura al código, si más adelante lo quiere hacer. Le agrego una captura y lo puede modificar para solo trabajar. Vamos a ver después el código para guardar, el código para limpiar, para salir ya lo vimos, el text box, el cuadro de texto, sí va a cambiar bastante. Entonces, ustedes deciden si quieren terminar o no este archivo agregando los códigos. ¿Tenemos alguna pregunta antes de casi ir saliendo? Jacqueline, ¿comprendió qué fue lo que le costó más? ¿Qué le pareció? Jacqueline, Manuel, Miguel, Steve, Álvaro, ¿quiere escuchar una idea de ustedes? ¿Qué le pareció? ¿Algún comentario? Ah, me pareció súper interesante. Así Bastante, bastante interesante, solo que, hay que prácticamente, creo que hacerla unas cuantas veces, ¿verdad? Para que en la práctica, ¿verdad? Ya se puedan usar más que todo, sea ya los comandos, en los cuadros y bueno, ahí con la práctica lo hace uno, ¿verdad? Excelente, Miguel. Excelente, Miguel. Gracias. Sí, la verdad es que cuando estamos haciendo uno, dos, tres ejercicios, agregamos los botones, ¿verdad? Los botones de control. Luego comenzamos a aprender lo que son las instrucciones. Las instrucciones, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan, yo le daba en aquel doble clic a este y no podía porque estoy ahorita corriendo la aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cerrarlo. Aquí está. Este formulario estoy trabajando dentro de mi mismo archivo llamado Clases 2.4.2 y el nombre se llama User Form 1. Entonces, para que no nos equivoquemos, debemos de agregarle los nombres a los formularios. Vamos a ver cómo le vamos a llamar a este. Este se llama menú, ¿sí? Menú. Y aquí le vamos a agregar FRM2. Vamos a ver. FRM2. Ahora bien, miren, ya tenemos el formulario 1 y tenemos el formulario 2. Le doy clic al formulario 1 y aquí lo tengo. Lo ejecuto. Sale. Aquí tengo el formulario 2, tengo este código, no está activo, le doy play, tampoco está activo, lo cierro, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. Entonces, cuando yo venga a trabajar esta parte, debemos de conocer los códigos que van a utilizar. Si está todavía en una ejecución, yo le doy stop, restablecer y le doy clic al botón, al comando. Aquí le agrego sí. Guardo el disquito. Sí. Despliego. Salir. Bien. Bastante fácil. Así es de que Jacqueline, de igual manera, espero haya comprendido. Steve, un poquito más de tiempo, un poquito más de dedicación. Solo nos faltan pocas clases y es necesario que lo aprendan. Otra cosa, yo espero que haya terminado lo que es el fórmulos, las secciones. Las secciones, estamos trabajando en la sección 4. Y terminen, si es posible, haciendo el examen final. ¿De acuerdo? Así es de que espero que hayan aprendido bastante. Muchas gracias.
Pasen buenas noches, nos vemos el día de mañana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, Steve, buenas noches.